Día del Perro. Se celebra el 21 de julio de 2019 y se celebra desde el año 2004. El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio desde el año 2004. Aunque realmente se desconoce el hecho que motivó la creación de esta festividad mundial, pero se especula que fue motivado por la inmensa labor que prestan estos animalitos en el diario vivir de los seres humanos. En la actualidad existen aproximadamente 300 millones de perros en el mundo, algunos muy grandes, otros pequeñísimos, pero todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Hoy en día contamos con perros policías, perros bomberos, lazarillos, de compañía y por supuesto que también perros que son el boom de Instagram y que posan para las selfies. Pero la intención del Día Mundial del Perro no es solo recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizás nuestro mejor amigo actual. También es concientizar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los quiera en alguna perrera o refugio. ¿Cómo podemos celebrar el Día Mundial del Perro? Aunque no existe una única forma de celebrar este día, muchos amantes de los canes lo aprovechan para fotografiar al miembro más peludo de la familia y etiquetarlo con el hashtag Día Mundial del Perro. Otros prefieren realizar actividades de esparcimiento que saben que agradan a su mascota, como salir al parque, correr por la playa o tirarse todo el día en la cama con el aire acondicionado al frío máximo. En cambio, algunas organizaciones de rescate de animales hacen jornadas de vacunación, castración, esterilización y adopción de perritos totalmente gratis. Es más, hay quienes prefieren servir de voluntarios en algunos centros de acogida de perritos y hasta deciden llevarse un par a su casa para que les haga compañía el resto de sus días. Sinceramente, no importa cómo decidas pasar el Día Mundial del Perro, lo que sí es importante es que te asegures de que sea un día de perros por todo lo alto, lleno de croquetas, mucho trabajo físico y por supuesto que una gran dosis de baba de perro que te demuestre todo el cariño que siente tu amigo cuadrúpedo por ti. Aprovecho también de dar las gracias a mis perros que he tenido y a mis dos perros actuales, que son para mí lo máximo. Simón y Mini. Ha 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 ha.